Sabes, hay muchos obstáculos que nos han llegado a nuestra vida, pero el máximo obstáculo somos nosotros mismos. Creo que cuando nos vencemos, nosotros podemos vencer cualquier otra cosa que se nos ponga afuera de la vida. ¿Sabes? He tenido muchas experiencias raras, pero una vez fui al panteón de Belén en Jalisco y me permitieron grabar una tumba, que es la tumba de Nachito. La gente no puede entrar al panteón o pisar cerca de las tumbas. En ese caso no había servicio en el panteón y dejaron entrar para darle un recorrido privado. Me permitieron grabar la tumba de Nachito, que es la tumba de un niño que dice que en la noche sale a jugar. Por lo tanto, la gente le deja juguetes. Entonces yo comencé a grabar la tumba y listo, se acabó. Al mes que empecé a editar el video, me di cuenta que en ese audio que había grabado la tumba de Nachito se escuchaba el llanto del niño. Pensé en un principio que era por fuera, de los audífonos, porque vi los audífonos y me di cuenta que no, que el llanto venía de la grabación. Y la grabación, cuando escuchaba el llanto, era precisamente donde grababa la tumba de Nachito, que pasó alrededor. Entonces fue algo muy extraño, es una de esas cosas que sin querer ha salido. Y bueno, esa vez en el panteón no había nadie, era un recorrido pues, personal nada más. Llevo 9 años dentro del grupo. Mi labor ha sido la investigación sobre fenómenos extraños, misterios. Y bueno, en México no hay quien haga esa labor. Yo me voy hacia lugares donde encuentro futuros rupestres, futuros grabados. He recorrido algunos otros países, Perú, Panamá, Costa Rica, en busca de esos misterios de la arqueología, como es el canal de Justo Luchano del programa de alienígenas ancestrales, que es Jorge Chúcares. Él es la imagen de Cristo y la de History, pero en la televisión. Entonces ellos buscaban también a un personaje que fuera dentro de la web, pero no hay en realidad ninguna. Probablemente llevan 9 años de trabajo, se fijaron en mí, vieron mi trabajo, que actualmente firmé con ellos y actualmente trabajo en estrecho. Hay toda una, un mundo para hacer dentro de YouTube para poder crecer. Es todo un estudio, de hecho yo doy conferencias sobre eso en universidades, así que es bastante lo que hay que aprender. Pero lo más importante es que debe de ser constante. Hay personas que no conozco que han trabajado 5, 6, 7 años haciendo videos constantemente y no les llega nada. Pero de repente, llega. Así que mejor personas jamás se vengan. Hagan videos así sean 10 años, pero los primeros que van a tener una compensa.